Muy buenas noches. Hemos iniciado este capítulo número 9 de Mis Tradiciones Chilenas con una interpretación de un vals por la señora Magdalena Jara Leiva. Exacto. Estimados amigos, este programa es auspiciado por Hacienda Patagonia, Marketing, Comunicaciones, Asesoría y patrocinado por Club del Rodeo Chileno de Hualqui, Asociación Cultural, Carruaje Bicentenario de San Carlos y por el Servicio Local de Educación Pública, Andalien Sur. Les damos la bienvenida en las pantallas de TV8 Concepción, señal 23. Queremos comentarles lo siguiente. El sábado pasado recibimos una invitación muy grata para asistir a un evento que se llamó la celebración del Día Nacional de la Cantora Chilena y que fue un encuentro de cantoras de la región del Biobío. En esa oportunidad también aprovechamos de entregarle un testimonio
a nuestra estimada cantora Juanita Fernández, que es esta imagen de nuestro programa. Y en él dice, Juanita Fernández, cantora campesina de Chiguayante, responsable de enseñar afinaciones campesinas a través del programa Mis Tradiciones Chilenas, de Canal TV 8 Concepción, 14 de marzo 2023. Fue la manera de testimoniar el compromiso que establecimos cuando ella se presentó para dictar una serie de microprogramas relacionados con las afinaciones campesinas, capítulos que comenzaremos próximamente. Así es que fue muy grato asistir, compartir y conocer el trabajo que hacen muchísimas cantoras. Nosotros contamos hoy día con la presencia de la señora Magdalena, pero también de nuestra estimada docente María Luisa Castro Uriarte de la Universidad Andrés Bello, que nos acompaña y con quien vamos a compartir el privilegio de la presencia de dos cantoras de Chiguayante. Voy a recordar lo que habitualmente hacemos de nuestro amigo profesor normalista y escritor de San Carlos Ñuble. En relación al baile de la cueca, él habla de la apología de la cueca. Dice, la cueca es la auténtica expresión del alma vibrante de la raza, que adquiere su más elocuente expresión cuando la alegría estalla desde el fondo del corazón. Al escuchar el tuntuneo de las guitarras, punteada por los hábiles dedos de la mano diestra de la cantora, mientras con la otra va vertiendo las notas musicales que hacen destellar las fibras más íntimas del espíritu criollo. Nuestro estimado amigo, escritor, profesor normalista, lo vamos a tener próximamente en un programa para que nos hable exactamente de mis tradiciones chilenas y otros temas que él domina muy bien. Nuestra estimada cantora que nos acompaña, ¿quién es Magdalena? ¿Y cómo llega a esto? A ver, ¿cómo llegó a esto de cantar? Yo creo que desde chica. Me gustó siempre el canto, pero yo no sabía tocar un instrumento. Yo soy nacida, criada en la ciudad de Lautaro, la novena región. Yo creo que esto del canto viene por mis tíos abuelos y por mi madre. Ellos tenían una voz maravillosa. Yo no recuerdo porque yo ya estaba grandecita cuando ellos partieron. Pero sí, mi mamá, su voz tenía una voz muy linda. Tampoco sabían tocar un instrumento, pero cantaban muy bien. Y uno cuando chica a veces le queda eso, pero nunca se graba las letras de las canciones. Y bueno, después ya un poquito más grande me empezó a tocar el bichito de aprender a tocar un instrumento, pero no tenía cómo hacerlo. Cuéntenos la verdad. Cuéntela toda. Di la verdad, Rosa. Pero siempre dice que su mamá, sus tíos siempre cantaban. ¿También ligados al folclore? No. Ellos cantaban como lo hacía la gente. Mis tíos cantaban, les gustaba cantar tango, cantar música, boleros, cosas antiguas. Y no sé si cometa una infidencia, pero bueno, mis tíos no están. Cuando había una copita de más, a veces, cantaban, pero de todo. Ya, cantaban de todo. Era muy común en las familias. Era común. Dos de mis tíos abuelos vivieron con nosotros casi siempre. Y
Bueno, de repente, como le digo, la copita de más ya afloraba la parte cantora de ellos. Que cantaban un bolero, que cantaban un tango, porque les gustaba mucho cosas. Sí. Pero tenían muy linda voz. Y yo a mi madre, lo único que yo me recuerdo de ella, que cantaba cuando éramos chicos, que después con los años yo me vine a pegar, como dice, el palmetazo. El alcachofazo. Sí. Era como un vals chilote. Perlas y conchas, conchas y perlas. Y yo, claro, empecé a aprender esas partecitas. Esas las cantaba mi mamá. Y nosotros en casa teníamos una radio chiquitita a pilas. Y se escuchaban algunas cosas. Y después mi papá compró una más grandecita, una radio a pilas. Y él hacía sus arreglos porque no había luz eléctrica en nuestra casa. Y ahí se escuchaban a veces algunos programas. Y de repente apareció un programa de... Escuchábamos en una radio que no recuerdo cómo era, pero llegaba la señal y se iba. Y cantaban cuecas. Y yo no sabía que era una cueca porque tendría unos 8, 9 años. Pero después, por una vecina que yo tenía, que tenía una radio grande, que parecía un mueble de esos antiguos de madera, bonito. Ahí empecé a escuchar radios de Santiago porque se escuchaban radios de Santiago, sí, en esa caja grande. Y me invitó una vez porque iban a hacer un programa folclórico. Creo que no saqué la oreja de ahí hasta que terminó el programa y yo me fui a mi casa que estaba al lado. Y ahí le empecé a tomar el gusto a la música chilena. Y ya creció un poquitito más. Cantaba de todo un poquito en el colegio, que a uno... Que es la niñita que salga a cantar, que ya, que la etnia, que la poesía, que todo. Y después yo crecí un poquito más. Cambié mis gustos, cantaba La Nueva Ola en esos años de las artistas, porque era chica, pues si todavía era chica. Pero con el tiempo... ¿Cómo entró? ¿Cómo al entré folclore? A eso, ya. ¿Cómo, bueno, ¿cómo llegó al folclore? Aquí viene la parte sabrosa de la historia. La parte sabrosa. Yo tuve una amiga en esos años, que tenía una guitarra. Y me dice, yo no sé afinar mi guitarra. Entonces, oh, le dije, pero yo conozco un niño que afina guitarras. Lo conocía así del liceo y todo, pero yo le dije, conozco un niño que afina guitarra. Y fuimos a su casa. Claro, le pasamos la guitarra, este niño la afinó y todo. Fuimos a dejar a mi compañera acerque su casa y nos quedamos conversando. Hasta el día de hoy seguimos conversando, porque se convirtió en mi pololo. Y yo tenía como 14 años y un par de añitos más. Y ya llevamos 47 años de matrimonio, como 53 juntos, con hijos, con nietos. Pero nunca dejamos la guitarra, porque él me enseñó a tocar guitarra. Yeah. Y él es el que la introdujo al mundo del folclore. No, y tocábamos y él cantaba folclore. Le gustaba también, como joven en esos años, se hacían festivales. Y en una ocasión con un amigo y una amiga de lautarina en esos años, que ahora ya son estos chiquillos, hay uno que ya no está, pero ella sí, mandaron una canción a un festival y quedaron clasificados, participaron, lo hicieron muy bien. En ese tiempo era de interpretación. Yeah. Y lo hicieron muy bien y les quedó gustando eso de cantar. Y más adelante también empezamos a cantar los dos. Yo sí, cuando estuve en el liceo, lo primero que hice fue integrar el coro del liceo. Era otro tipo de música, sí, sí, pero también nos enseñaban canciones chilenas. Por cierto, era muy común eso. Entonces, estuve en el coro del liceo, bueno, hasta que salí. Cuéntenos, ¿quién es el autor del vals? Este vals se llama Que te vaya bien. Es de un gran amigo nuestro, muy amigo, mi maestro, digamos, tuve muchos, algunos profesores, de don Ramón Lagos Mardones, en Chiguayante. Ramón Lagos, integrante del Cuarteto América. Exactamente, el papá de María Teresa Lagos, sí, de Álvaro Lagos.
Y este tema nosotros lo llevamos con el grupo Chiguay el año 97, lo mandó el profe, por si acaso, dijo, nada se pierde, al festival, a un festival de Constitución. Y quedamos clasificados con este vals. No premiamos, pero para nosotros fue una tremenda alegría ver como pajaritos nuevos, apretaditos en el escenario. Nos salió bien, obviamente habían unos grupos excelentes, pero para nosotros fue como si hubiéramos premiado. Así que no, feliz de la vida, y él siguió mandando con nosotros, formó un grupito para festivales dentro del grupo, y siempre le dimos alegrías al grupo, premios donde íbamos, y para nosotros eso significó que podíamos cantar con más soltura y aprendernos las canciones de mejor manera, y no, impeque. A mí me gustó mucho y yo seguí. ¿Qué siente usted de ser parte de las cantoras de Chile? A ver, un orgullo muy grande de partida, muy feliz de estar en las cantoras de Chile. Esta agrupación, cierto, que empezó a aglutinar en tiempo de pandemia, a sacar a flote canciones que con el tiempo a veces se van perdiendo, pero que no están perdidas. Cantoras que nunca se pudieron reconocer porque ya no están. Así es. Pero todavía quedan cantoras, señoras antiguas, y que se han ido pasando como de generación en generación, que la abuelita, la mamá, la hija, la nieta, que todavía existen, que todavía están guardaditas. Sí, lo que usted se acordó de lo que cantaba la mamá, repítalo, ¿cómo eran los versos? Eran conchas y perlas, perlas y conchas, conchas y perlas tiene la mar. Mire, y eso, sí. No, increíble, pero yo me acuerdo que, a ver, esto, mi mamá, ¿cuándo nos cantaba? Cuando nos mandaban a acostar, de cabros chicos, ya, a la cama temprano ya, y éramos todos chicos. Y lo otro que también en el sur, en el invierno, llovía, tronaba mucho, y a nosotros nos daba miedo. Mi mamá en un rinconcito nos acomodaba y cantaba canciones, o si no, empezaba a tararear. Y eso a uno, se increíble cómo nos tranquilizaba, y a veces nos quedábamos dormidos. Sí. ¿Qué canción nos puede interpretar ahora? ¿Qué otra canción le puedo interpretar? La molesto, si me da vueltecita. Ahí. Ya. A ver, voy a interpretar una tonada que es de Violeta Parra, pero siempre la interpretó Víctor Pavés, que se llama La Sentencia, que es muy linda. Así que vamos a interpretar. Te quiero a ti como a nadie, no sabes corresponder. Tragues tu sentimiento, te arrepentirás después. Será cuando ya mi alma se canse de padecer. Cuando yo te haya olvidado, me quieras a mí tal vez. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más que te ruego, no quieres decirme ni a dónde te vas. No seas cosita ingrata, que Dios se apiade de mí y calme este mal tan grande que no me deja vivir. Entonces será mi alma de grande felicidad, y harás que me pagues pronto cada maldad por maldad. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento
Ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más que te ruego, no puedes decirme ni a dónde te vas. Es muy antigua costumbre andar pidiendo perdón. Después que hacen de las suyas, no sé si dártelo o no. Has de sufrir penitencia, has de sufrir gran dolor. Haré que me pagues toda, ya no quiero más tu amor. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana y por más que te ruego, no quieres decirme ni a dónde te vas. Bien, bravo, bravo, bravo. Usted en esta tarea de cantora, ¿qué mensaje le enviaría a los jóvenes? A las jovencitas, a los jóvenes, que les gusta tocar la guitarra. Habría que darle muchos mensajes, porque en este minuto yo respeto toda la forma de canciones, de mensajes que tienen ellos, porque sería demasiado invasivo decir, oye, no, canten esto, no canten esto. Pero por favor, que no se olviden de que nosotros tenemos nuestras tradiciones, nuestra cultura chilena, nuestras canciones que son tan lindas, con unas letras tan preciosas. A mí, por ejemplo, me encanta ver a los jóvenes cuando hay un concurso de cueca, con las ganas que salen a bailar cueca. No le pierden paso, que el pasito bonito para acá, que la niña, que es precioso, es lindo ver los jóvenes bailando, pero también me gustaría verlos más cantando, rescatando, o por último, oye, me gustó esta canción, ¿cómo me la puedo aprender? En los colegios, que se pudiera enseñar más, porque ahora como que están, no sé si es idea mía, pero como que están muy limitados en cuanto a las actividades folclóricas, sí, culturales, porque no en todos los colegios enseñan folclor o enseñan a cantar a los o se niños. Limitan solamente al mes de septiembre, enseñan siempre las mismas cuecas o las mismas tonadas y no muestran que realmente el folclor es tan amplio, abarca tanto. Mucho. Darle más difusión también a esto de el Día de la Cantora Chilena, rescatar tantas canciones, los vals, las cuecas, las tonadas. Las habaneras. Que muchos no saben diferenciar hermosas. Cuál es cuál. Sí. Entonces hay tanto que aprender, que rescatar. Y lo otro es que es súper importante que sepamos nuestra historia. Eso también se está perdiendo. Dejar de conocer nuestras tradiciones también nos quita identidad. Claro que sí. Por ejemplo, a ver, nosotros estamos en eso de empezar a rescatar, porque, por ejemplo, bueno, después sí te vas a hablar más de eso, pero empezar a rescatar música antigua que eran tan lindas, por ejemplo, las Morenitas, las Consentidas, Esther Soré, todas esas cantoras que muchas eran autoras de sus temas, ¿cierto? Sí. Violeta Parra, Margot Loyola y así tantas otras. Ahí tenemos algo que es muy común. Creo que muchos medios de comunicación, programadores de música chilena, a través del país, ya sea en la radio o la televisión, se han centrado más que nada en Violeta Parra, Margot Loyola, sin desmerecer todo su aporte a la cultura musical chilena, pero hay muchos más que están en el olvido y que son también valiosos. Y hay canciones que usted mencionó algunas que nadie prácticamente ya las canta, ya claro las interpreta. Que sí. Entonces, a ver, nuestro programa que tiene la tarea como misión nuestra de investigar, de buscar, de rescatar sí, tradiciones, costumbres, también quiere ayudar a la identidad chilena. Exactamente. Sobre eso hay que trabajar bastante. Yo le pediría que
nos interprete otra canción, ¿eh? Y porque después de esa canción vamos a hacer una pausa y vamos a hacer algo bien particular en el avance. ¿Le parece? Claro. Nosotros tenemos el privilegio del auspicio de Hacienda Patagonia, Concepción, que tiene los exquisitos sabores de la Patagonia chilena. Y también es un lugar de un centro de eventos que está muy cerca de la ciudad de Concepción. Ahora voy a interpretar una canción que es de Violeta Parra, que es bastante antigua y yo la encontré un día por una cantora de aquí de la región, ¿ya? Esta canción la entregó, hasta donde yo pude ver, la señora Alvarita Parra. Creo que ella la rescató y yo la escuché en la voz de Milka Ramos, ¿ya? Ella la toca por otros finales, pero yo no, todavía no he incursionado en eso, a pesar de que claro, ya, pero yo la toco con todo el respeto, el amor, el cariño que me merece un tema. Así que vamos a interpretar, se llama Tenerme en tu corazón. Tenerme en tu corazón, que yo te tendré en el mío. Tenerme en tu corazón, que yo te tendré en el mío. No me vayas a olvidar, ni pienses de que te olvido, ni pienses de que te olvido. Pienses de que te olvido, porque mi pecho se cansa. Ni pienses de que te olvido, porque mi pecho se cansa. Para no padecer tanto, dame una corta esperanza, dame una corta esperanza. Dame una corta esperanza, que es lo que yo quiero tanto. Dame una corta esperanza, que es lo que yo quiero tanto. Tenerme en tu corazón, porque esta pena no aguanto, porque esta pena no aguanto. María la noble acompaña, así no vas a desear. María la noble acompaña, así no vas a desear. Unas nacen pa' queridas, otras para padecer, otras para padecer. Ya te he dicho mi sentir, el quererte no me avanza. Ya te he dicho mi sentir, el quererte no me alcanza. El que no pueda verte, dame una corta esperanza, dame una corta esperanza. Parece que la muy bien, un poco se... Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con este programa en que queremos destacar la labor de las cantoras chilenas y de nuestra región del Biobío. ¶¶
Estimados amigos, tenemos el privilegio de recibir a la señora Trinidad Rivera Guevara, cantora chilena, cantora urbana, a quien vamos a entrevistar inmediatamente. ¿Podríamos partir con una canción? Sí, pues. Bueno, buenas noches, ¿cierto? Buenas noches. A todos y a todas los que están mirando el programa. Voy a hacer un temita que la verdad que a mí me gusta mucho, que habla de los castaños, habla de los castaños de Chiguayante. Chiguayante es una comuna donde hay muchos, muchos castaños. Y este temita lo tuve la oportunidad de grabarlo con mi grupo al cual pertenezco, que se llama Niebla Matinal. Y ahí grabamos este tema, cuyo autor es don Enrique Cruces. Él hizo este temita para nuestro grupo y a mí me encanta. Se llama La Sombra de los Castaños. Integrante de los Estribos. Integrante de los Estribos también, pues, claro que sí. Saludos.
como un bello día llegaste a mí, cariñito mío, con rayos de soles y pajarillos llegaste a mí. Trajiste recuerdos de amaneceres, de amanecidas y de sentires que ya en mi vida no estaban aquí. Trajiste recuerdos de amaneceres, de amanecidas y de sentires que ya en mi vida no estaban aquí. Ay, ay, amor, 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 nunca olvidaré que a la sombra de los castaños, mi bello amor, te confesé. Ay, ay, amor, 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 nunca olvidaré que a la sombra de los castaños, mi bello amor, te confesé. Ya el otoño trae su aroma de flores secas y de caminatas mirando el sol al atardecer. Se viene en mi mente en unos castaños un día de abril, soñando mundos por descubrir donde ser feliz. Se viene en mi mente en unos castaños un día de abril, soñando mundos por descubrir dónde ser feliz. Ay, ay, amor, 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 nunca olvidaré que a la sombra de los castaños mi bello amor te confesé. Ay, ay, amor, 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 nunca olvidaré que a la sombra de los castaños mi bello amor te confesé. Bravo. Hermoso tema. Precioso tema. Muy bonito. Precioso tema. Así es. ¿Podría contarnos cómo llegó al mundo de la música, también desde pequeña, con su familia? Bueno, mi madre dice que yo cantaba desde el vientre de ella. O sea, aprendió a cantar antes que hablar. Sí, claro que sí. Bueno, mi madre me cuenta y mi papá también, dicen que yo tenía como 2 años y nosotros vivíamos en Chiguayante en una parcela, en aquellos tiempos no estaba tan poblado como ahora, y vivíamos en una parcela en medio de un bosque, ahí en la calle Libertad. Y mi papá dice que yo de muy pequeña siempre andaba encaramándome los troncos y cantaba y tarareaba, porque mi papá, como igual tenía una radio, y donde se escuchaba la radio Bio Bio, y en aquellos tiempos la radio Bio Bio tocaba mucha música folclórica. Entonces yo escuchaba mucha música folclórica. Mi padre, yo lo escuchaba a él cantar. No recuerdo... Cantaba La Jardinera, porque uno de los primeros temas que yo aprendí a tocar en guitarra específicamente fue La Jardinera de Violeta Parra. Volver a los 17, Gracias a la Vida, etc. Entonces tenía como siempre, mi referente era Violeta Parra en aquellos tiempos. Y después, cuando más pequeña, mi papá me decía que me compró una guitarra plástica, lo típico que le compré a los chiquititos, guitarra plástica. Y ahí dice mi papá que él veía que yo charrasqueaba y aburría a todo el mundo en la casa, porque tenía 3 hermanos más, aburría a todos con mi canto. Entonces, cuando ya después entré al colegio, en esos tiempos no había kinder cuando yo estudiaba, y entré a primero básico, mi papá me dijo, si pasas con un 5-8, mi papá solamente me pidió un 5-8, yo te compro una guitarra, me dijo. Así es que iba un señor a la casa de mis papás siempre, un recuerdo que era muy amigo de él,
y era de apellido Sáez. El caballero era primo de otro señor, que un gran compositor que hubo en Chiguayante igual, don Félix Sáez, y era primo. Y siempre yo le admiraba los dedos, porque eran los dedos muy largos, y yo decía, no, yo no voy a aprender, porque parece que, no hay, que, tener, parece que hay que tener los dedos largos, decía yo. Y yo le miraba a él y yo le decía a él que me enseñara. Y él tocaba mi guitarra, me la dejaba afinadita. Entonces yo después, yo con la memoria que tenía nomás ahí de visual, trataba de grabarme los dedos, donde poner claro, la posición de los dedos. Y claro, después me acordaba y yo hacía esto. Hacía estas dos cosas solamente y trataba de cantar las canciones que yo escuchaba en la radio y que cuando aprendí a escribir también escuchaba, pero no alcanzaba a escribir todo lo que, porque iba muy rápida las canciones en la radio, entonces no alcanzaba a escribir. Y luego después, bueno, entrando en el colegio, conocí a un gran profesor, don José Miguel Barra, y él me enseñó más. Me enseñó José Miguel Barra. Sí. Otro integrante del Cuarteto América, sí. Que dirigía él fue mi profesor. Félix Sáez Chaparro. Exactamente. Mi primer profesor fueron ellos, Félix Sáez, sí. Ramón Lago, José Miguel. Y él formó un coro en el colegio. Entonces pasó por la sala, yo tenía 7 años, y pasó por la sala diciendo, ¿quién sabe tocar guitarra? Y yo no sabía nada, pero yo levanté la mano así. ¿Tuvo buenos maestros? ¿Cómo? Tuvo buenos maestros. Muy buenos maestros. Porque ellos, recuerdo, como Cuarteto América, permiso, tuvieron un programa, digamos, un espectáculo en la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción, junto con Los Quincheros. Cantaba Cuarteto América, cantaba Los Quincheros, y así. Fue un espectáculo precioso. Quisiera preguntarle, ¿tiene algún cargo en esta agrupación de cantoras del Bío-Bío? ¿Algún cargo? Sí, están organizadas. No, no, nosotras en realidad así como organizadas como directiva no estamos. Aún no. Aún no. Nosotras estamos organizadas, o sea, por ejemplo, nos tocó este fin de semana acá en Chiguayante y bueno, las tres cantoras que somos de Chiguayante, Magdalena, Juanita Fernández y yo, nos propusimos ser las anfitrionas y trabajar. Bueno, yo estoy más cerca de la Casa de la Cultura porque trabajo allá. Yeah. Hago talleres de guitarra. ¿Talleres de guitarra? Hago talleres de guitarra, claro. De iniciación a la guitarra ahí en la Casa de la Cultura. Entonces, por lo tanto, estoy más como más dueña de casa, si se pudiera decir. Entonces, ahí organizamos, ¿cierto?, este encuentro con la Ilustre Municipalidad de Chiguayante, que nos aportaron con todo y nos ayudaron. Así que bueno, de alguna forma yo fui como la coordinadora. Ojalá que sigan empujando la idea. Sí. Y apoyando la sí. labor de las cantoras. Bueno, Chiguayante sí. Está, que es el coordinador general, el gestor cultural, don Enrique Cruz, y por lo tanto sí. Él siempre vamos a tener el apoyo de él de hacer todo lo que sea de folclore. Claro. Nosotros, a través del programa, que lo hemos invitado varias veces a don Enrique y que seguramente lo vamos a tener más adelante, también le queremos destacar el apoyo nuestro a ustedes. Gracias. A las cantoras del Bío Bío. Y he conversado con Carolina, otra cantora que es de Bueno, la idea fue de reunirnos como cantoras del Bío Bío fue de Carolina Torres. Carolina sí. Torres. Va a estar con nosotros en el próximo programa. Ah, qué bueno. Va a venir a Baranda con otras responsabilidades por el sur. Ella es cantora de rodeo. Exacto. Sí. Hemos conversado varias veces. ¿Qué otra canción nos va a interpretar? Quisiera interpretar una de las primeras que aprendí a tocar guitarra también con estos profesores que me enseñaron y que me daban a conocer las tonadas que en aquellos tiempos se escuchaba en la radio. Así que, La Inagüita. Ay, Rosa, baja la pierna, que se te asoma la enagua. Mira que a los que te miran la boca se les hace agua. Mira que a los que te miran la boca se les hace agua. Mira que clarita va corriendo el agua,
Mira que Blanquita se asoma todo en agua, como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma. ¡Eja! Ayer lavando en el río, debajo de las pataguas, te arremangaste el vestido y se te asomó la enagua. Te arremangaste el vestido y se te asomó la enagua. Mira que clarita va corriendo el agua, mira que blanquita se asoma tu enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma. Mi dueño me dijo un día, cuando me vaya, mijita, hágame un escapulario con la punta suena agüita. Hágame un escapulario con la punta suena agüita. Mira que clarita va corriendo el agua, mira que blanquita se asoma tu enagua. Como que se asoma, como que se esconde, pero sin que sepas ni cuándo ni dónde. Como que se esconde, como que se asoma, como que si fuera una blanca paloma. Estimados amigos, nuestro programa que se transmite los días jueves de 20 a 21 horas, esperamos tenerlos que nos acompañen. Es auspiciado nuestro programa por Hacienda Patagonia Concepción, por Marketing, Comunicaciones, Asesoría. Patrocinio tenemos de la Asociación Cultural de Carruaje Bicentenario de San Carlos Ñuble, del Club de Rodeo Chileno de Hualqui, del Servicio Local de Educación Pública Andalien Sur. Obviamente que vamos por las pantallas de Canal TV8 Concepción, www.canaltv8.cl, y por las plataformas de Facebook, Instagram y YouTube. Esperamos que nos comenten, que nos den sus opiniones. Vamos a hacer una pausita nueva porque le tenemos una sorpresa que esperamos o que seguramente les va a gustar. Ya volvemos. Thank you.
sentimiento que tuve no se me quita tan luego. El sentimiento que tuve no se me quita tan luego. De ver cómo te portaste y a tanto de amor es nuevo. De ver cómo te portaste y a tanto de amor es nuevo. Tenía, todo se lo llevó el viento. El amor que yo tenía, todo se lo llevó el viento. No te arrimaste a la nube y esa es la pena que siento. No te arrimaste a la nube y esa es la pena que siento. Adiós, mi negrito ingrato. Llamé para vengarme, adiós mi negrito ingrato, ya me voy para vengarme. Ay, que muy lejos te encuentres, nunca declaré de amante. Aunque muy lejos te encuentres, nunca declaré de amante. Estimados amigos, no es fácil abandonar a estas cantoras. Su atractivo como personas, su atractivo como cantoras chilenas de la agrupación del Bío Bío. Y estas cantoras, ¿cuántas veces se reúnen? ¿Cómo se coordinan? ¿Dónde puede dirigirse una cantora que esté guardadita por ahí, que quiera cantar? Mostrar lo que sabe, traer canciones que heredó de la familia. Cuéntanos. Bueno, nosotras nació de parte de Carolina Torres, gran cantora de rodeo de Los Ángeles, y cuando hemos ido a los encuentros nacionales, donde nos hemos juntado más de 160, 190 cantoras en Curicó y en San Vicente de Tahuatahua, nació el interés de Carolina de organizarnos como cantora del Bío Bío para hacer también encuentros acá en esta zona. Y pues bien, se dio cuenta que habíamos muchas de la región del Bío Bío. En estos momentos habemos 13 cantoras integradas a las cantoras del Bío Bío. Por lo tanto, nos falta, nosotros sabemos que pueden haber por ahí, me dieron algunos datos de Santa Juana, que hay cantoras. Sí. Bueno, pudimos conocer a la señora Carmen de Tomé, de Los Ángeles también hay varias, de Mulchen, a la Silvanita, y como dice usted, hacemos el llamado a nosotras, ¿no? Estamos con las puertas abiertas, ¿cierto, Magda? De recibir algunas cantoras que a lo mejor quieren, sí, integrar, ¿cierto? Que tienen alguna trayectoria, que... bueno, igual hay que tener cuidado porque no es que, porque yo me gusta tocar en la casa y agarro la guitarra y canto unas par de cuecas. Sí, no, esa no es la idea. Tiene que haber ciertas exigencias. Tiene que haber, naturales. Claro, hay alguna exigencia, alguien, no sé, que sea una cantora campesina, quizás que lo haya heredado de su abuelita, de su mamá, etcétera, que tenga una historia y se comunique con nosotras a través de las redes. Como Trinidad Rivera, como Magdalena Jara, y también, bueno, yo estoy más cercana en la Casa de la Cultura en Chiguayante, allá me pueden encontrar y pueden preguntar por mí.
Porque además ahí... Y ahí nosotros podemos rescatarlas. Hace unos talleres de... De iniciación a la guitarra. Ya. A propósito, les contamos que en los próximos programas va a aparecer alguna cápsula relacionada con los pinares campesinos a cargo de nuestra estimada Juanita Fernández, cantora también de Chiguayán. Exacto. ¿Qué les parecería bien que como programa nos involucráramos con ustedes, hiciéramos por ahí un evento con todas las cantoras? Sí, sería muy bonito. ¿Podríamos trabajar la idea? Claro que sí, claro que sí. Y nos ponemos de acuerdo con don Enrique. Sí. Sí, porque él es encargado de folclore ahí en Chiguayante. No, encantado. O sea, la señora María Alejandra, que encargada de cultura, quedó muy encantada con habernos cooperado este fin de semana con hacer ese encuentro. Por lo tanto, las puertas están abiertas y está la sala de arte escénica. O sea, está a disposición de nosotros. Sí, no quisiéramos nosotros ser egoístas, sino que hacerlo aquí en Concepción. ¿Por sería qué ideal. Razón? Sería y le voy a decir por qué. ¿Han escuchado algo aquí en Concepción acerca de las cantoras? No, la verdad es que no. Desgraciadamente no. 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 Entonces, vamos a hacer una invitación por tenemos, ahí. Sí, tenemos como alguien un trabajo que tiene en que deuda ver nosotras con cultura de... y sí. Que podamos hacer sí, sería un encuentro de cantoras de la región. Bueno, nuestra meta como cantoras del Biobío es lograr un encuentro nacional acá en Concepción y que Concepción sea el anfitrión, porque debiera ser. Les ayudamos nosotros. Ya pues. Oh, sería ya. Nuestro encantada. Programa Mis Tradiciones Chilenas está a disposición sí. De ustedes. Tenemos ¿ya? Cantoras nacionales, pero excelentes. Sí, preciosas. Bueno, hay mucho que conversar. Esta es la primera vez que nos acompañan. Y le vamos a pedir que nos vayamos cantando. Ya, pues. ¿Me parece? Me ¿no? parece. Entonces, despedimos a la señora Magdalena Jara y a la señora Trinidad Rivera, cantoras chilenas de la región del Biobío, específicamente de Chiguayante. Muchísimas gracias por acompañarnos. De nada, que les vaya muy bien. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. A ustedes. Olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra y en ella espero encontrar remedio para mis penas. Allí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lisa la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde eso con blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. De todo un gil cuando me aumenté las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde eso con blanco manzanillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.